12 más Tu TV más 104.5 igual a próximamente. Aunque el país no está para celebraciones, en la fiscalía los empleados sí recibieron a ritmo de mariachi a su nuevo jefe. Entre apretones de mano, Douglas Meléndez le dijo a sus subalternos que la institución siempre ha estado urgida de un titular que la conozca. Independientemente de la persona que fuera el fiscal general y no su servidor, pero tenía que ser un fiscal que la conozca, no un profesional del derecho que nunca ha puesto el pie en la Fiscalía General de la República. Y ese es mi orgullo. Estuve 16 años atacando el crimen, los que me conocen, sufridos como fiscal. Yo sí sé qué es ser fiscal. Muchos no lo saben. Yo sí conozco ser fiscal. Yo sí sufrí como fiscal muchas cosas. Y yo sí conozco la institución. Me voy a permitir leerle el currículo del licenciado Aquiles Roberto Parada Vizcarra. Del ambiente festivo se pasó a uno más serio y protocolar, la juramentación del fiscal adjunto. El nuevo fiscal general nombró a un ex compañero de trabajo en la fiscalía, Aquiles Parada Vizcarra. Sí, prometo. Si así lo hicieres, que la patria os lo premie y si no, que los demande. Quedas en vestido. El nuevo fiscal adjunto no habló mucho, pero sí señaló que asume el compromiso de trabajar por mejorar el trabajo de la institución. En su momento con el señor fiscal general de la República, cuando fuimos compañeros en la fiscalía, iniciamos varios proyectos y todos los iniciamos con el mismo grado de responsabilidad y compromiso con la institución, de administrar justicia y de investigar el delito de la mejor forma. Ese es el mismo compromiso que estamos repitiendo este día, en un cargo diferente. Para El Salvador, las piezas de la fiscalía están completas. Ahora falta esperar que de las promesas se pase a los resultados. En un país que cerró el 2015 con más de 6.000 muertos, denuncias de corrupción y procesos contra el crimen organizado incompletos. Este es un reporte de Manuel Burgos. 12 más Tu TV más 104.5 igual a próximamente.